Retomamos la sesión tras una interesantísima primera mesa, con una segunda mesa no menos interesante, centrada en las nuevas soluciones de movilidad sostenible. Ya lo decía Joan Clos en su intervención inicial, que uno de los principales retos a los que debemos dar respuesta en toda gran urbe es el de la movilidad, siendo necesario avanzar hacia nuevos modelos de movilidad en las ciudades y en sus áreas metropolitanas, que sean capaces de conseguir ese deseable equilibrio entre optimización de los recursos y sostenibilidad. Para abordar esta cuestión, hoy contamos también con una segunda mesa donde hay destacados representantes del sector empresarial con soluciones innovadoras. Agradeceros, Carlos, Joao y Félix, vuestra participación y, en particular, igual que antes hacía con Manel, a Laura Ojea. Gracias por acompañarnos. Por acompañarnos en esa tarea difícil de moderación. Laura es redactora de Economía y Medio Ambiente de Invertia el Español y para nosotros es un placer contar contigo y con el resto de ponentes en esta segunda mesa. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Laura, ya sin más demora. Gracias. Muchas gracias, John. Buenos días a todos. Como bien has dicho, trabajo en El Español, llevo la sección de Energía y Medio Ambiente y comenzamos esta última sesión de debate del 11º Simposio Internacional de FUNSEAN, que se titula La transición energética como oportunidad para la recuperación económica. Bueno, en esta sesión, que está dedicada, como bien has dicho, a los nuevos modelos de ciudad resiliente, bueno, pues es un tema que cada vez adquiere más importancia, no solo para los ciudadanos, sino para empresas e instituciones públicas. Y en los últimos años, pues hemos experimentado cambios en todos los ámbitos. Esta transformación trae consigo la necesidad de encontrar nuevas formas de movilidad de acuerdo con la realidad de las grandes ciudades, cada vez más concienciadas con la sostenibilidad ambiental. Y por ello aparecen nuevas tendencias de movilidad que se van haciendo cada vez más fuertes, como por ejemplo el car sharing, que está revolucionando la movilidad, que es un tipo además que reduce la contaminación porque suele ser un servicio ligado al vehículo eléctrico. Otras opciones pues son el transporte colectivo, la micromovilidad, que necesita de infraestructuras de soporte, o la posibilidad de hacer ciudades más amigables con el peatón. Y a todo esto, pues es necesario darle el contexto adecuado con la movilidad, con la inteligencia artificial. No solo sirve para mejorar el tráfico en las ciudades, pues la digitalización también se presenta esencial si queremos un nuevo modelo de movilidad. Pues para hablar de todo ello, hoy contamos con Carlos Blanco, director general de Wible, la compañía de car sharing participada por Kia y Repsol. También tenemos a Joao Formiga Bondía, responsable de Demonstration Activities en Évora, en la ciudad de Portugal, de POR, que quiere el de ciudades inteligentes. Joao hará su intervención en inglés, pero entiende perfectamente el español, así que podremos participar todos en este debate. Y por último, Félix Gil Martín, que es delegado territorial de proyectos de movilidad en Naturgy y que nos contará cuáles son los avances que se están realizando en este campo por parte de la energética. Ahora voy a dar paso pero mientras tanto, recordarles a todos los que nos estáis viendo que tenéis la posibilidad de escribir vuestras preguntas en un formulario que hay en la pantalla de inicio y enviarlas. Intentaremos bueno, pues hacerlas llegar después de de la primera parte de presentación de cada uno de los expertos y luego sí que daremos paso a un debate con las preguntas que vosotros podáis enviarnos. Y sin más, comienzo dando el paso a Carlos. Carlos, adelante. Creo que no se te oye, Carlos. No, yo no te oigo. No sé si los demás les oís. Por lo menos yo no. Mira, a ver si es que tienes el mute puesto, ¿puede ser? Bueno, pues mientras solucionamos el tema de Carlos, sí que si os parece, vamos a ir agilizando un poco para que no se nos vaya el tiempo y entonces pues vamos a dar paso a Joao Formiga de Positive. Buen día, Joao, adelante. Hola, buenos días.
Let me just wait ¿Se te for the oye? presentation to start. Can you hear me, right? Yeah, sure. Yes. We can hear you. Okay, perfect. So, as mentioned, I will present positive e-mobility solutions. First of all, thank you for the pleasure of being here and presenting positive and its respective e-mobility solutions. So, next slide, please. Before jumping into to positive and the mobility solutions, just a quick note on the company from which I came from. So I'm working at EDP New, which is a joint venture between the EDP vertical utility that you may know from Portugal and CTG, which is the largest investor from EDP, the Chinese company. Furthermore, apart from EDP New, we have a sister company, a Chinese twin, which is Esknet. And our mission is well clear and well established, which is to create possibilities to lead the energy transition and also to be a leading corporate R&D center that helps EDP leading the energy transition. Next slide, please. So just a quick glimpse, saying that we have by now 31 R&D projects that are either starting, ongoing, or concluded, from which 27 are funded through the H2020 program. I will not bother too much with this, but just to mention that regarding energy electric mobility, we are divided in five different areas, and two of these areas are also focused on electric mobility. The positive energy communities one, which is an area that focuses on smart cities, and obviously for smart cities, the electric mobility is a quite important stream to help achieve decarbonized cities. And also in res integration and flexibility, we have EV chargers, for instance, and second life batteries that can help in a great way to achieve a more flexible energy grid to support the system. Moving on to the next slide, I will just give a brief note on Positive. So Positive is an European Union funded project about smart cities and communities. The goal of this project is to create, demonstrate and deliver a set of positive energy blocks. These positive energy blocks are large groups or large areas of buildings and rural areas that in the end the renewable energy generation is higher than the consumption of these areas. And here in Positive we will focus these positive energy blocks in cultural and historical protected areas. We know that Europe is a very old continent and we have tons of cities spread all over Europe that are cultural and that have a strong mark on the historical side. In the end, what we want is to improve in a sustainable and citizen-driven manner the well-being of the eight cities that we are involving in Positive. Next slide, please. So just key figures about the project. So the eight cities are Évora in Portugal, Alkmaar in the Netherlands. These are the two main cities or the two main demonstrations. Then we also have six fellow cities that will adopt part of the solutions. Bari, Celje, Granada, Vidovre, Ioannina, and Upest. This is a huge consortium. We are 46 partners from 13 European countries, and we, EDP New, are leading this consortium. We have a total budget of 22.5 million euros and the grant from the European Commission was 20 million. Just to finish these figures, the project started in October 2019 and it's a five-year project. Next slide, please. Without further ado, regarding the e-mobility solutions we have in Évora, I will highlight five different solutions we have. So the first two regarding
EV chargers for the city planning are the following. The first is a smart lamppost with EV charging and 5G functionality. So this is a traditional lamppost with smart functionalities. The first one and the most obvious is the EV charger. It's not an ultra fast charger, but it's an EV charger that can be deployed within the city within an aesthetic framework with the aesthetics of the lampposts. And also these lampposts have other features like LED lighting, which is more standard, but also telecommunication services as for 4G or 5G modules and Wi-Fi connections for the citizens. Additionally, we will have new EV chargers with V2G capabilities and storage associated with these EV chargers that in the end will allow to make a better usage of the energy, will allow for the citizens that, for instance, are going to work and they park the car in a municipal building, they can help and contribute to inject energy in the grid if the building is needing this. But on the other hand, when the building is having a surplus of energy generation from the PV installation, they can absorb this energy. Going to the next slide, please. The three last solutions I want to present are the EV charging management platform. So associated with these EV chargers, we obviously will deploy a totally remote control web app and mobile app interface that will allow the citizens and will allow the customer to interact with the system, choosing whatever is the best option they have for the charging. And they will be able to manage the charge and discharge according to the user preferences. What this means is that, for instance, if I'm going to park in my office for 6 hours, I will know that I will provide the information to the building and to the system saying that I will have 6 hours to charge my car. So they will control the charging according to the building generation, according to the grid capabilities, and according to the build consumption as well. This will be made in conjunction with the intelligent control algorithms that whose main goal is to increase the self-consumption of the building and reduce the peaks associated with these EV chargers and also with the batteries that will be installed with the EV chargers. So in the end, we would with these two solutions optimize the charging schedule of each parked vehicle. The last solution, which I think is quite relevant for the electric mobility at this stage, respects, there's a minor error here, is the second life batteries, not intelligent control algorithms. So these second life batteries, they are important because we know that the EV batteries are decommissioned when they reach 80% of the total usable capacity, which is like 5 to 7 years, something like this, after the car being used. And 80% of the total usable capacity is still a lot of capacity that can be used in other applications. And that's what we are doing in Positive, using a solution from a company named Batteries. We are building these second life modules of batteries that can be used either in residential storage, but also in mobility storage that can be transported to several places. This will be applied in every university as a mobility storage that will be used to serve several applications. And thank you, this is it. I think I reached the time, so I will be happy to answer any other questions you may have. Thank you. Muchas gracias, Joao. Ahora sí que vamos a intentarlo de nuevo con Carlos, a ver si es posible que tengamos ya ese sonido. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Me escucháis ahora? Perfectamente, ahora sí. Oh,
Fantástico. Pues nada, Laura, disculpar, no sé qué ha podido pasar. Pues muchas gracias en primer lugar a la Fundación por invitar a Webull a dar un poco de visibilidad sobre lo que estamos haciendo en el mercado actualmente. Tenemos 10 minutos para la presentación. Vamos a hacerlo muy rápido. Va a ser un pequeño vídeo de un minuto y poco y después vamos a compartir con vosotros qué es lo que hacemos hoy en Webull, quiénes somos y un poco la visión de la movilidad, cómo vemos en el futuro dónde llegará la movilidad. Entonces, vamos a ir de forma muy ágil con el vídeo, que es un resumen de quién es a día de hoy Webull. Hablemos del movimiento. Hablemos de avanzar, de progresar, de ir hacia adelante. Algo tan sencillo como desplazarse y, sin embargo, resuelto de mil formas diferentes. Todas válidas según el momento y el objetivo, aunque ninguna definitiva. En Kia y en Repsol, dos grandes compañías centradas en la movilidad, nos hacemos preguntas constantemente acerca de esta, y muchas tienen que ver con el futuro. ¿Cómo se moverán las ciudades en el futuro? ¿Cómo nos moveremos las personas? ¿Qué energías utilizaremos? ¿Cómo podemos ayudar a proteger el futuro de cuanto nos rodea? Como a muchas de estas cuestiones hemos hallado las mismas respuestas, decidimos unir nuestros esfuerzos para crear Webull, una plataforma de movilidad sostenible con la cual las personas podrán moverse mejor por las ciudades y fuera de ellas. Webull parte del concepto de car sharing y lo lleva más allá de las restricciones, más allá de las ciudades, más allá de lo que es la movilidad hoy en día. Porque Webull es una puerta abierta a la movilidad en el futuro, que cuida y se preocupa por aquello que le da sentido a todo lo que hace, las personas. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando de familias, de amigos, de diversión, de viajes, de emociones. Para Webull, la tecnología tiene nombre y apellidos. Los vehículos tienen piel, ojos, sentimientos. Las tarifas tienen sentido común. Y las normas de uso tienen siempre una sonrisa. Hoy, Webull comienza a funcionar en Madrid, con la intención de que muy pronto esté también presente en muchas otras grandes ciudades del mundo. Te damos la bienvenida a Webull. A partir de ahora, dispondrás de una nueva forma para moverte, sobre todo cuando quieras ir más allá. Bueno, pues como se ha introducido bien el vídeo, que yo creo que se resume a la perfección, incluso mejor que lo podía hacer yo en directo, quién es Webull a día de hoy. Sí que, como habéis podido comprobar, Webull es una compañía conformada por dos grandes marcas líderes en cada una en su sector, por Repsol y por Kia. Al final es una compañía que está participada por estas dos grandes compañías y que está centrada en el desarrollo de soluciones de movilidad innovadoras y tecnológicas. Esto es, Webull nace en el año 2018 en Madrid, entrada con la operativa en Madrid a través de 500 coches Kia, Niro, híbridos enchufables. Y bueno, pues somos una compañía muy joven que bueno, pues gracias a estos simposios y a estos foros, pues nos ayuda a darnos a conocer todavía más en lo que es la ciudad, también en lo que no es el ámbito de Madrid, porque siempre hablamos de Madrid como el polo, el centro neurálgico donde están ocurriendo cosas y eventos muy, muy, muy importantes en términos de innovación en movilidad compartida y sostenible. Pero bueno, entonces Repsol y Kia unidos por un proyecto común, cada uno con su aportando su especialización en toda la cadena de valor de lo que es Webull a día de hoy. Vale. Como habéis podido ver en el vídeo, Webull al final, bueno, y os he introducido ya, operamos a día de hoy con 500 vehículos. Es un vehículo premium que está en el mercado diferenciándonos de lo que a día de hoy tenemos en la competencia. Lo que nos permite la tecnología que utilizamos a día de hoy, que es este híbrido enchufable, es poder acceder a Madrid con todas las garantías en cualquier caso de protocolo de contaminación o aparcar gratis en el centro de la ciudad. Esto, la tecnología que utilizamos a día de hoy, que es el híbrido enchufable, bueno, pues nos facilita toda la operativa, la red que tenemos a nuestra disposición gracias a Repsol. Repsol, con un gran foco en el tema de movilidad eléctrica, pues apuesta por este servicio y fruto de ello tenemos en nuestras instalaciones, que las tenemos en Villaverde, unos 20 puestos de recarga y en el centro de la ciudad, lo que es más importante y lo que nos diferencia de la competencia, tenemos una red distribuida de puntos de recarga que aprovechamos para que nuestros vehículos cada noche, cada vez que necesitan ser recargados con energía eléctrica, puedan llevarlo a cabo dentro del área operativa.
Bueno, pues Webull también lanzamos al mercado pues con una oferta de car sharing que no solo nos centramos en el alquiler por minutos, como se ha centrado el mercado habitualmente, sino que a partir de julio hemos lanzado un servicio que es de alquiler más a largo plazo. Somos el único player en Madrid, en la ciudad de que está operando bajo una modalidad de alquiler desde minutos hasta 30 días. Entonces, bueno, cubrimos una oferta muy amplia de muchos casos de uso. En el vídeo sí que veíamos la parte tecnológica, cómo estos negocios de plataforma digital cada vez están cogiendo más entidad y básicamente nosotros somos un negocio que en el centro de todas nuestras operaciones es la aplicación. No tenemos contacto físico con el coche directamente de las personas. Entonces, el desarrollo de soluciones digitales y tecnológicas que complementen y toda la parte de contacto físico con el cliente es fundamental y en la aplicación, pues bueno, pues un servicio que actualmente tú para acceder a él te tienes que únicamente descargar la aplicación, registrarte, aportar tu permiso de conducir, tu DNI, un medio de pago, una tarjeta de crédito y a partir de ahí tienes acceso a 500 coches dentro del área operativa que tenemos definida en la ciudad de Madrid. Solo eso es el inicio, a partir de ahí salen un volumen importante de funcionalidades nuevas que nos está permitiendo pues fidelizar al cliente, mejorar la experiencia de usuario, fomentar otros casos de uso y bueno, fruto de esto tenemos a día de hoy una aplicación que es con las garantías de buenos desarrollos está consiguiendo unos resultados bastante importantes. Solo para que os dé una idea, compartir con vosotros que en el ámbito de Madrid tenemos más de 180.000 clientes dados de alta en este momento en Webull. Y como decíamos que el negocio de plataforma digital está muy apalancado en la tecnología, fruto de ello es, estos desarrollos que estamos haciendo también con la ayuda de Repsol, el equipo de inteligencia de Repsol, que nos ayudan a interpretar y a conocer más acerca del usuario, ¿no? De la experiencia de usuario. Tenemos la posibilidad de detectar si un Rubén Martínez, dónde abre el coche y cuál es su coche más cercano. De tal manera que todo esto nos ayuda a la recolocación de coches, a interpretar dónde está la demanda, cuánta demanda insatisfecha tenemos. Son las grandes ventajas de una movilidad que aparte de sostenible, que es uno de los principales mantras de Webull, tiene que ser tecnológica y digital. Eso posibilita, en otra segunda parte, mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Que tenemos en Webull a día de hoy. Siguiente slide. Y por ir concretando esta parte de explicación de Webull, ya pasamos a ¿qué hay en el mercado a día de hoy y cómo ha explotado, por así decirlo, en los últimos 4 años el mercado de la movilidad? Si os fijáis, esto es por vertical de movilidad. Toda la parte de scooter sharing, que son los patinetes, bicis compartidas, motos compartidas, servicios de alquiler con conductor, como es el ride-hailing, Cabify, Uber, taxi, también en esta ecuación, el free floating, que significa que al final tú puedas coger un coche nuestro y de la competencia. Tenemos somos cuatro operadores a día de hoy operando en Madrid, Webull, Car2Go, City y Move, los cuales puedes coger un coche en el centro de la ciudad y devolverlo dentro de nuestra área operativa en cualquier punto, zona azul, zona verde. También tenemos unos parkings exclusivos en Madrid, más de 50 plazas, pero bueno, la mayor caso de uso es el aparcamiento en superficie. Estos cuatro operadores con más de 2.000 coches en el centro de la ciudad, el round trip y el peer-to-peer, ya que está creciendo exponencialmente en el alquiler de coches entre particulares. Si os fijáis, todo este punto, lo que estamos señalando en rojo, no existía apenas 5 años atrás. Está desarrollándose un nuevo sector con muchas compañías líderes como son Repsol y Kia apostando por él y por una movilidad mucho más eficiente y sostenible. Y fruto de ello hay muchas empresas invirtiendo y fomentando otra movilidad en el centro de la ciudad, sobre todo, ¿no?, en el ámbito urbano. Muy rápidamente, creemos que esto no era posible efectivamente hace 5 años, precisamente por estas tendencias que están impulsando a día de hoy el car sharing. Son tres muy claras identificadas: economía de la demanda, el Internet de las cosas y la penetración del smartphone.
por concretar en alguna de ellas, economía de la demanda, cuando vemos que los jóvenes hace 20 años su primer sueldo lo dedicaban a sacarse el carnet y a comprar un coche, pues quizá hoy tengan otras inquietudes y la parte del coche pues la han aparcado, nunca mejor dicho, y posiblemente estén buscando soluciones de pago por uso en vez de la posesión de un activo, ¿no? Y bueno, pues qué decir del coche conectado que nos está posibilitando básicamente operar. Nuestros coches están conectados las 24 horas, los 7 días, de tal manera que la geolocalización y gracias a la penetración del smartphone y la calidad de línea que tenemos en España implementada, pues nos podemos asegurar que la calidad del servicio que estamos ofreciendo es alta, de tal manera que el usuario puede ver en cualquier momento cuánta autonomía tiene el coche, dónde está situado, abrir, cerrar las puertas, todo a través del smartphone. Muchas gracias, Carlos. Vas a continuar, perdón. Nada, simplemente nada, es muy rápido porque ¿dónde impacta positivamente el car sharing? Pues son estos cuatro grandes bloques: en sostenibilidad, en tráfico, en ocupación de espacio público y accidentalidad. Desde una perspectiva de sostenibilidad con vehículos cero emisiones. Desde un punto de vista de tráfico, en la parte de vehículo conectado, simplemente un dato en concreto. Cada vehículo de car sharing elimina de la carretera alrededor de 12, 13, 14 coches de la carretera. Imaginaros el impacto que puede tener esto. Ni que decir del espacio público, otro dato en concreto. Nuestros coches pasan aparcados en zonas de máxima demanda en torno a 7, 8, 10 minutos en el centro de Madrid. Y bueno, la accidentalidad que llegará en el futuro con el vehículo autónomo. Y bueno, pues en este punto ya la última slide, el futuro de la movilidad urbana, ¿cómo vemos nosotros? ¿No? ¿De dónde venimos del pasado? De un coche, de una movilidad muy apalancada en el coche propio, ¿cómo se han ido metiendo estos verticales de movilidad? Y en un futuro, ¿cómo convergeremos todos en el ámbito del vehículo autónomo? Así que sin más, esta era la presentación que tenemos prevista. Muchas gracias. Perdona, Carlos, que te he cortado, que pensé que habías finalizado, pero quedaba precisamente, yo creo que la parte incluso un poquito más interesante, ¿no?, de toda la exposición, pero podremos hablar de ello nuevamente. Y ya por último, Félix, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la Fundación por haber invitado a Naturgy para un poco exponer sus ideas en lo que es la movilidad sostenible. Bueno, pues nosotros en Naturgy realmente empezamos a tener conciencia de lo que era una movilidad sostenible hace ya 20 años. Nos propusimos el reto de intentar introducir el gas natural en lo que era la movilidad. Así empezamos en el año 94 con un acuerdo con la EMT de Madrid para la transformación de los autobuses que tenían de diésel a gas natural. Hoy ya más de 500 autobuses, creo que era el último dato que tenía, ya se mueven con gas natural en Madrid. Y esto se ha ido exportando al resto de ciudades. En el año 2012 ya nosotros abrimos al mercado la primera estación de servicio de gas natural licuado, que básicamente es el combustible que utiliza el transporte de mercancías por carretera y que permite autonomías de más de 1.000 kilómetros sin repostar, con lo cual pues, fue otro hito importante en donde Naturgy pues, ha estado presente. Hoy ya tiene más de 11 estaciones en toda España y pendiente de abrir otras 5 más en el transcurso del 2021. Una de las grandes preocupaciones que siempre hemos tenido nosotros en Naturgy ha sido la calidad del aire de las ciudades. Pensemos que el 94% de la energía que consume el transporte viene de lo que es del petróleo. Un tercio de las emisiones de CO2 a la atmósfera los produce el sector del transporte. Y un dato que es tremendo y la gente todavía no tiene conciencia del tema es que más de 6 millones y medio de personas mueren al año, según datos de la OMS, por enfermedades respiratorias. Y estas enfermedades las provoca la contaminación o las partículas que emiten los vehículos. Entonces, con esto, pues el tema de la movilidad para nosotros es un vector importante de crecimiento y un vector de importancia dentro de la compañía para el futuro. Hoy, la alternativa a la movilidad del diésel es el gas natural.
Sí que es cierto que el vehículo eléctrico es el futuro, es un futuro que ya existe y que está presente, y nosotros evidentemente estaremos también en el vehículo eléctrico, pero el gas natural, vamos a decir que lo consideramos como un paso previo a la descarbonización total de la economía dentro del sector del transporte. Está hecho de lo que es el gas natural, me permite de alguna forma reducir las emisiones, no tanto evidentemente como un vehículo eléctrico, pero sí en un entorno del 25%, que ya son valores interesantes. Nos permite mejorar el aire de calidad del aire de las ciudades, reduciendo prácticamente a cero lo que son los NOx, lo que son los sulfuros, lo que son partículas que son las que provocan realmente las infecciones respiratorias. Y otro tema importante es que los vehículos de gas natural tienen mucha más eficiencia, por lo que comentaban antes, de que el contenido energético es superior a lo que es el diésel. ¿Vale? Sí que nosotros en principio vemos en un escenario 2030, como se ha planteado por parte del gobierno para lo que es la descarbonización de la economía española, que van a convivir todas las tecnologías. Unas crecerán, vehículo eléctrico, otras irán disminuyendo, lo que es vehículos de gasolina, vehículos diésel, y otras en un proceso muy incipiente y muy embrionario, como es el hidrógeno, pues tendrán que tomar un relevo importante a lo que es el gas natural. Nosotros creemos que los fondos Next Generation que se han publicado y a las cuales creemos que es una oportunidad, y a lo que es el reto demográfico, creo que será otra oportunidad para las zonas rurales y demás, o de poblaciones más pequeñas, es una de las palancas que va a permitir el que este tipo de tecnologías pues puedan ser de forma, o las puedan utilizar universalmente todas las personas y de una forma económicamente razonable. Luego podemos dar unos datos de temas económicos, de lo que es la movilidad sostenible. En el tema de movilidad sostenible, ¿qué ventajas vemos nosotros en lo que es el gas natural? Pues prácticamente, como bien decía antes mi compañero Francisco Torres, cuando una persona plantea comprarse un coche a gas, el coste del vehículo es exactamente igual que el coste de un vehículo de diésel o de un vehículo de gasolina. No hay un gran incremento de precio. Y sin embargo sí que va a obtener respecto a gasolina casi un 50% de ahorro en lo que es el combustible. Si lo comparamos con el diésel estaríamos hablando en el entorno de un 30% de ahorro económico. Otro ahorro importante es la eficiencia de los motores, que puede llegar a suponer casi un 15% de menos consumo. Con lo cual, pues todo esto unido al final es una ventaja económica. Sí que es cierto, y un poco es lo que nosotros estamos viendo, es que las nuevas tecnologías, y sobre todo el hidrógeno, tecnológicamente ahora mismo están por evolucionar. Nosotros un poco que tenemos contacto con fabricantes y demás, actualmente nadie ve el hidrógeno en un escenario a corto plazo. Sí que es verdad que en el año 2022... o este año han entrado algún vehículo de hidrógeno, existe en el mercado un vehículo de hidrógeno, pero son vehículos de prueba, nadie tiene testado lo que es actualmente autonomías y evidentemente pues eso, si queremos acelerar la descarbonización, creemos que indudablemente tiene que pasar por el gas natural. Ahora bien, las energías renovables, para hacer una economía circular cero emisiones, pues son caras. Es decir, ¿alguien está dispuesto a pagar más dinero por usar un vehículo eléctrico? Como propiedad, sí que es verdad que como alternativa está el car sharing, que es lo que bien comentaba nuestro amigo Carlos, que yo creo que es una oportunidad para democratizar el vehículo eléctrico. El biometano, que antes ha salido, pues es otra alternativa de cero emisiones. No hay que hacer nada en tu vehículo si ya lo tienes a gas natural. ¿Es más caro? Sí, por eso los fondos y las subvenciones a las cuales estamos esperando van a permitir que este tipo de gases renovables pues sean una de las mayores alternativas para el uso de una movilidad sostenible. En cuanto al gas natural, nosotros creemos que es la alternativa rentable para el usuario y creemos que es una alternativa que va a mejorar la calidad del aire de las ciudades. Cuanto más gas natural, nosotros actualmente un vehículo a gas tiene una etiqueta eco, eso te permite circular por las ciudades,
salvo incluso en momentos de alta contaminación. Te permite aparcar en el centro de las ciudades con un ahorro importante de hasta un 50% de descuento. Y lo que estamos esperando es la introducción del gas renovable, como bien comentaba antes nuestro compañero de Netsia, para intentar que esa etiqueta pase a ser etiqueta cero. Con el gas renovable conseguiremos cero emisiones en el cómputo global del vehículo, ¿vale? Y al final intentaremos posicionarnos en el mercado del hidrógeno. Nosotros tenemos un plan de desarrollo de hidrogeneras en España para instalar en el orden de 35-40 hidrogeneras antes del 2030. Este plan, evidentemente, necesitará de ayuda pública, como bien os he comentado antes, porque ahora mismo es una tecnología que no está testada del todo, cara, no hay un desarrollo, y sí que esperamos que por la propia economía de escala, en el momento en que empiece a funcionar vehículos de hidrógeno, en el momento que se empiecen a instalar electrolizadores, en el momento que se empiece a construir hidrogeneras, pues evidentemente la demanda hará, como ha ocurrido con el sector fotovoltaico, que esa tecnología baje de precio. El objetivo que se plantea el plan 2030 de la ruta del hidrógeno es 100 gasolineras o 100 hidrogeneras, perdonadme, antes del 2030. Creo que es un plan conseguible y la verdad es que si llegamos a, entre todos, a ponerlo en marcha, sí que podremos hablar de una descarbonización efectiva del sector del transporte. El hidrógeno también, como bien comentaba nuestro compañero, se puede inyectar en las redes, con lo cual aquí el papel de Naturgy tiene que ser un papel fundamental dentro de lo que es la cadena de valor del hidrógeno. Nosotros actualmente en gas natural tenemos, en España hay 100 instalaciones de gas natural comprimido y unas 65 de gas natural, perdonad, de gas natural licuado. El comprimido se utiliza para el vehículo ligero, en el cual ya hay funcionando en España 30.000 vehículos, y el GNL o gas natural licuado es el que se usa normalmente para el transporte por carretera de mercancías. Aquí, con los últimos datos que nos ha aportado Gasnam, están circulando en España unos 5.000 vehículos, de los cuales 5.000 camiones, de los cuales 3.000 son a GNL. Es decir, ya son datos importantes, son datos de crecimiento del sector, porque este sector, aparte de estar orientado a reducir emisiones, pues evidentemente tiene un tema económico importante. Sí que es cierto que la cabeza tractora es más cara que las de diésel, pero le compensa con el ahorro en cuanto al coste económico y el ahorro en cuanto a lo que es la eficiencia de los motores. Como resumen, yo os diría que Naturgy estará y está en el gas y evidentemente el gas renovable. Estaremos en el vehículo eléctrico a través de las cargas y de los cargadores. Estamos analizando un plan para intentar introducir cargadores rápidos y ultrarrápidos en las principales vías de comunicación y en las zonas urbanas para que el vehículo eléctrico se democratice y pueda ser que el problema de la infraestructura pueda ser salvable. Y estamos en el hidrógeno, o estaremos en el hidrógeno, con la implantación, como os he comentado, de una infraestructura razonable, que entendemos razonable, de hidrogeneras para antes del 2030. Esto es un poco lo que, desde el punto de vista de Naturgy, podemos aportar en cuanto al vehículo o movilidad sostenible. Gracias. Muchas gracias, Félix. Muy interesante también. Son tres casos diferentes de cómo esa movilidad sostenible, alternativa, moderna, se está incorporando a nuestra sociedad. Así que, sin más, vamos a pasar a ese turno de preguntas, que ya empieza a haber preguntas por parte de los asistentes, pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad que tengo y que me ha dado Funsean por moderar este debate para haceros la primera. Yo veo que hay muchas iniciativas, pero no sé si hay dificultades para que haya una mayor concienciación por parte de los ciudadanos en el uso de esta movilidad sostenible o alternativa. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista? Carlos, por ejemplo.
Bueno, pues en los últimos 4 años en Madrid se han desplegado estos 4 operadores y yo creo que en el ámbito de concienciación de las personas en movilidad eléctrica, pues podríamos decir que Madrid es líder no solo por volumen de población, sino por acceso, justamente a lo que decía Félix, a la movilidad eléctrica. Todos, entre todos, tenemos unas bases de datos que son elevadísimas de clientes que han decidido apostar por estos sistemas de movilidad. Tenemos clientes. Nosotros tenemos 180.000, hay empresas con 200.000, 250.000, que llevan mucho más tiempo que nosotros, y al final estamos muy contentos porque la atracción que ha tenido este sector es muy amplia. Ahora bien, ¿cómo se puede fomentar? Pues llevamos justo un año trabajando de forma muy, muy vinculada a la administración pública, y fruto de ello, pues fíjate que a nivel local, regional y estatal, pero en lo que ha tenido más sus frutos ha sido en el nivel local, aquí en Madrid, hemos posibilitado que, por ejemplo, el ayuntamiento ponga a nuestra disposición plazas de car sharing exclusivos para nuestros vehículos cero emisiones. Eso es un claro ejemplo que ya ha surgido. Hay plazas exclusivas en Sinfema, hay plazas exclusivas en las tablas, se seguirán incrementando. A nivel de la DGT, por primera vez, yo creo que es una iniciativa también pionera, se ha conseguido un sticker de diferenciado para los coches de car sharing cero emisiones. Fíjate que esto, que parece no tener tanto impacto, pues nos da mucha más relevancia como sector a la hora de poder seguir extendiendo nuestra área de influencia, no solo en el ámbito público, sino también en colaboración con otras empresas. Y en el ámbito regional, la Comunidad de Madrid, es otro gran ejemplo, ha puesto a disposición de los usuarios bonos ambientales para aquellos que quieran achatarrar sus vehículos con más de 10 años. Les dan un crédito de hasta 1.200 euros para utilizar en movilidad sostenible, no solo en car sharing, sino también en moto sharing, todo cero emisiones. Entonces, yo creo que son palancas que ayudan a través de las campañas que generan todas y el ruido comunicacional que se genera, pues que el sector avance y la movilidad eléctrica y sostenible pues vaya dando pasos consolidados. Joao, desde tu punto de vista y desde Portugal, ¿cómo ves esa concienciación de la población? No te oímos, a ver. Sorry, I was muted. I think that nowadays the population is becoming more and more aware of the importance of decarbonization, and obviously the electric fleet and the electric mobility is one of the key factors to achieve this decarbonization. I can address, for instance, a couple of days ago, I totally agree with Carlos in the sense that that governance incentives, tax incentives, and other public incentives even are the most important stream to achieve this awareness of the population. And for instance, a couple of days ago, Euro Electric and Ernst & Young, they released a study where it was highlighted that in 2020, despite the COVID situation, the electric cars sold in Europe doubled when in comparison and with 2019, and for the hybrid cars they tripled the purchasings. So it is becoming more and more relevant, and more the population is become more aware of this need. And obviously, and the study highlights that this is prevalent in countries such as the Netherlands, France, Germany, where the governance incentives, the tax incentives for the ones that purchase electric vehicles are have more relevance. Okay, so here in Portugal we have also some incentives for people that buy EV cars, not hybrid, but EV cars, and also for companies, because this is another point that I would like to highlight, that we know that nowadays almost every people or every family owns one or two cars, but we know that the main ones that contribute to the CO2 emissions in terms of cars are logistics fleets as well. And we know that we need to change this paradigm, as well as not only the personal car,
or the car sharing, but also for logistics services, we need to shift. And another thing which I think is relevant, it's, for instance, in at EDP Commercial, a company from EDP Group, we have an app which is EDP EVX, that allows the citizen to introduce their data in terms of the car they drive nowadays, the car they want to buy, and this mobile app basically makes a screen of your behavior, how many miles you run for a day, etc. And there are some numbers, general numbers, that are available. For instance, in Portugal, the average population or the average citizen runs on average 35 kilometers per day, which is not that much. And also, this is important to battle the myth of the autonomy of the electric vehicles. To complement, I think that obviously, as mentioned by Felix, once the scalability of the electric vehicles becomes more and more important, the sector will evolve as the PV panels. The costs will for sure decrease. And regarding the charging infrastructure, that needs to be as well increased. There are two points that I would like to highlight, or one main point I would like to highlight, which is the fact that we know that the bulk of the charging will happen either at home or at the office. So we need not only to reinforce the public charging, but also to aware and to raise this awareness of enhance the capability of charging the car at home and charge the car in our work. Well, this is my take. Some notes that I think are important for this discussion. Thank you, Joao. Me gustaría para Félix ampliar un poquito la pregunta y si podemos ser un poquito más concisos, mucho mejor, porque hay varias preguntas que me gustaría que dieran tiempo a contestar. En el caso de tanto de Carlos como Joao, habéis estado hablando de la conciencia en las ciudades y a nivel empresarial, a nivel flotas de vehículos, pero ¿qué pasa con el entorno rural? ¿Llega ese cambio de mentalidad? Félix, ¿nos puedes contestar? Bueno, interesante la pregunta. En el entorno rural nosotros, un poco lo que comentaba Joao, es decir, en el vehículo eléctrico, que sería el que la gente está pensando en estos momentos, el mayor inconveniente para utilizarlo es hoy en día la infraestructura. La infraestructura, pensemos que el 75% de los vehículos, más o menos, el 75% de los vehículos duermen en la calle. Si eso lo traducimos a un área rural, pues lo que pasaría es, posiblemente no fuera ese porcentaje, porque en las áreas rurales no suele haber edificios altos, no suele haber grandes comunidades de vecinos. Ahora bien, ese problema de infraestructura lo traducimos en poder llegar a esos sitios con infraestructura de cargadores. Es decir, hoy en día un cargador eléctrico, si lo que pretendemos es cargar un vehículo en nuestra casa por la noche, pues al final lo puedes conectar a un enchufe de tu casa normal o puedes tener un cargador que puede rondar los 600 euros. O sea, no es dinero si lo comparamos con el dinero que te ahorras. Sí que es cierto que cada vez más el tema medioambiental está pesando. El tema de ir a las ciudades y poder entrar en episodios de alta contaminación es importante. Todo esto está ayudando a que el vehículo eléctrico entre, a que la infraestructura tenga que desarrollarse tanto en grandes ciudades como en poblaciones rurales, porque al final la conectividad y el que esto sea de forma que el vehículo eléctrico tenga acceso a todo el mundo tiene que pasar por esa línea. Ahora bien, más allá de eso, la infraestructura necesaria es el único pero que podríamos poner dentro de lo que es la movilidad en el entorno rural, que no dudo que también las ayudas y subvenciones que se van a optar van a favorecer a través de los fondos del reto demográfico a que estas distancias o a que estas barreras se salten y todo el mundo pueda optar a este tipo de vehículos.
en el último mes, los datos que ha dado EDIVE, casi el 30% de los vehículos que se han matriculado en España son vehículos sostenibles. Eso ya indica la tendencia del mercado de cómo va. Y el car sharing pues será una de las formas de saltar barreras para también el encarecimiento del vehículo eléctrico como propiedad. Es un poco la visión que nosotros tenemos. Uh-huh. Está, se ve entonces que está cambiando esa conciencia tanto del entorno rural como urbano. Sí me gustaría preguntar en concreto a Carlos, porque has estado hablando en una de tus gráficas, pues has presentado que en el futuro el vehículo autónomo va a tener también su espacio. Desde Wible, ¿para qué fechas creéis que será una realidad, digamos, ya normalizada, ¿no? El vehículo autónomo. Efectivamente, aquí, como dices, Laura, yo creo que en el vehículo autónomo convergerán la mayor parte de las soluciones de movilidad a día de hoy existentes. Eso es sin duda. Lo que no me voy a atrever a darte hoy es una fecha concreta. Me lo preguntan muchas veces. Yo creo que nadie en el sector estamos tan seguros como para poder decir si esto va a ser incluso en el periodo de 3, 5, 10 años. Vemos iniciativas como ya están más avanzadas. Quizá la tecnología ya esté muy, muy a punto de ser llevada al mercado de una forma más escalable, pero es que es verdad que la regulación es otro límite y bueno, pues en este paraguas yo creo que, como vemos nosotros, la movilidad es en base a cuatro grandes ejes: movilidad eléctrica, movilidad compartida, movilidad conectada y, por otra parte, la movilidad autónoma. Esta última parte ya veremos cuándo llegará, pero sin duda será el elemento disruptor para el cual nos estamos preparando todos en términos de tecnología complementaria, conocimiento del usuario, entender la regulación y las barreras que existen, toda la parte operativa. Bueno, pues eso será más tarde, más temprano, pero sin duda estar en el mercado a día de hoy nos da una ventaja competitiva respecto a cuando lleguen estas nuevas tecnologías que sin duda van a cambiar el paradigma de la movilidad. Nos cuesta imaginar esos coches que conduzcan sin conductor, pero bueno, otras cosas han llegado, ¿no?, en los últimos años y nos hemos hecho a ellas, ¿no? Y también me gustaría preguntar a Joao, porque ha estado hablando de las cargas del vehículo eléctrico en las ciudades. Desde vuestra plataforma, desde EDP New, ¿apostáis más por una recarga o una infraestructura pública o privada para los vehículos eléctricos? Well, what I was trying to say, and I believe I'm not muted, okay, and I believe that was important is that we believe that the bulk of the charging will happen in private institutes. I mean, either at home or at the office. I know that the pandemic situation changed a bit this the mobility overall speaking, with the teleworking, etc. But we believe that the charging will be happening more at home and in our offices, for sure. And this, what I want to raise over here is that, okay, it is important to reinforce the public charging infrastructure, but it also is important now to understand how the buildings can accommodate chargers, how the dwellings can accommodate chargers as well. Because it is important to understand that most of us, once we get home, we will have these 8 hours to charge our vehicle. Okay. Muy bien, gracias Joao. Y ya una última pregunta que me gustaría lanzar a los tres, que bueno, intentaré que, como esto es online, pues siempre hay como ese cierto confusión de quién comienza. Pero sí que me gustaría saber si sois optimistas en poder conseguir esa reducción de contaminación en las ciudades, que básicamente por eso han surgido estos nuevos modelos de negocio y esta nueva movilidad alternativa, porque al final lo que queremos es cuidar nuestra salud nuestra gente, ¿no? ¿Creéis que llegará el momento en el que nos dejaremos de preocupar de contaminación en las ciudades? Por ejemplo, Félix. Bueno, pues
creo que a esa pregunta, un poco el resumen de esta ponencia, ¿no? Creo que es seguro que veremos ciudades totalmente descarbonizadas en un escenario breve de tiempo. El objetivo que se plantea el gobierno es el año 2030. Otras empresas han indicado que incluso pueden adelantar en la descarbonización de las empresas antes de esa fecha. Yo creo que es una concienciación general, no solo de las empresas, sino de la propia población y de los políticos, que la descarbonización es uno de los vectores más importantes de crecimiento actualmente de la economía española, y en eso creo que tenemos que ir todos, en esa dirección. El transporte tiene que ser dejado sí o sí, si quiere subsistir o si quiere ser un eficiente y económicamente rentable. Carlos, ¿te lo imaginas? No veo otro camino, Laura. Yo creo que al final por articularlo por tener ese punto, ¿no? Es decir, la ley de cambio climático y transición energética ya establece zonas de bajas emisiones para ciudades, municipios de más de 50.000 habitantes. Creo que es, si no me confundo, a no más tarde 2023. ¿Vale? Yo creo que serán estas zonas de bajas emisiones el catalizador para poder impulsar todavía más esta movilidad, que será mucho más limpia, con un aire mucho más limpio y sin ruido, ¿no? Yo apuesto por las dos, por la contaminación tanto acústica como la contaminación medioambiental. Creo que son el reto de las ciudades para los próximos años. Muy bien. Y Joao, te amplío incluso la pregunta y nos vamos a más a un ámbito europeo, porque Pozitif está en otras ciudades europeas, no solo en Évora. Ese plan de poder descarbonizar las ciudades, de poder vivir en un ambiente o una calidad del aire totalmente óptimo, es una realidad que tú consideras que es posible? Yes, I think it's totally possible, as mentioned by Carlos and Felix. I would not say a medium future. I would hope in a shorter term. And in positive and other smart cities projects that we are tackling in funded by the European Union, we are firstly creating these positive energy blocks, which in the end means that our generation, as I mentioned, is higher than the consumption. And for instance, in Évora, which is a well-known Portuguese city, one of the positive energy blocks is the historical center, where a large group of the population live. So this is happening now, and we want to achieve this positive energy block by 2022. And the same goes with other positive energy block in Alkmaar. And with other brothers, sisters that we have in the European Union. So we are seeing in the European Union this path. And I must say that we are fortunately living here in Europe and where we can see that this pressure, this positive pressure of becoming greener, not greener just to be greener, but as you mentioned, Laura, as well, for our well-being, it is more and more pressing. Muy bien, pues ya hemos llegado a casi al final de nuestra sesión. A modo de conclusión, me gustaría destacar algunas notas que he cogido, como por ejemplo lo que ha dicho Carlos, que se está desarrollando un nuevo sector, desde patinetes, bicis, motos, servicios de taxi, car sharing, ¿no? Todo esta revolución en las que estáis pues los tres expertos inmersos, pues también incluye otro nuevo negocio, que es la segunda vida de baterías, como la que ha propuesto Joao, y toda esa infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y, por supuesto, alternativas mientras llega y mientras se generaliza el uso del vehículo eléctrico, como es el vehículo a gas, que según ya ha comentado Félix, bueno, pues supone un 50% de ahorro en gasolina a día de hoy, y un 30% en el caso del diésel, y además a un coste muy parecido tanto al vehículo convencional respecto de a gas. Pero sin embargo, queda pendiente, y también lo habéis comentado, dos grandes nichos de negocio que están por desarrollar y que yo creo que estáis todos también con el foco en ello, que es el vehículo de hidrógeno
o el sector del hidrógeno en general, que las grandes energéticas pues también han puesto, y la Unión Europea, ¿no?, lo ha visto como una industria floreciente y con muchísimas posibilidades, no solo en el campo de la movilidad, pero sobre todo también ahí. Y el coche autónomo, que siempre me quedará la duda de cuándo será posible esa realidad de montarnos en un coche y que nos lleven sin mirar hacia dónde vamos, que a veces da hasta un poquito de vértigo, ¿no?, pensar en ello. Así que, sin más, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una sesión muy clarificadora y la verdad es que esperamos que todos estos proyectos en los que estáis inmersos pues tengan un desarrollo todavía mayor en los próximos años. Muchísimas gracias a Joao, a Carlos y a Félix. Y con esto damos por cerrada esta sesión, pero pasamos a la clausura del simposio. Es una clausura en la que participan Antonio Brufau, el presidente de Repsol, Mariano Bacigalupo, que es el vicepresidente de ARIAE, Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, y cierra María Teresa Costa, que es la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Por mi parte, nada más, agradecer a FUSEAN que me dé siempre esta oportunidad de poder moderar uno de sus interesantes foros, y hasta pronto.